Hola familia, como podrán notar hoy estamos en una KLR 650, a pedido de Juan Pérez. Y bueno, como verán la moto está completamente legal. Con papeles, patente, espejos y todo. Mira, tiene estos cosos que no recuerdo cómo se llaman para que no se raspe el tanque si se cae. Y bueno, la moto es de un vecino de acá de los departamentos y le gustan las motos tanto como a mí, solo que él no hace stunt ni nada. Y bueno, como nos tenemos confianza le pregunté si me la prestaba para hacer un motoblog, y me dijo que sí, pero, con un par de condiciones. Uno, que no haga mucho caballito, y respete los semáforos, básicamente que ande legal. Y otra, que le cuide mucho la moto, que no le raspe el colín ni nada de eso. Así que bueno gente, vamos al motoblog. Escuchen cómo revoluciona esta KLR, es hermosa. Así que bueno mi querida gente, vamos a estar dando un par de vueltas por ahí con la KLR, así tranqui, sin mucho stunt. Se me va a enojar, pero un par de wheelies tengo que tirar, total no anda nadie en la calle y no me ve nadie. Vamos a tirar un wheelie, pero con cuidadito. Bueno, algo se cuelga. Bueno, la calle está sola, ¿qué vamos a hacer? Ya fue, hagamos una vuelta en Huila, recuerdo. Ahí creo que raspo un poco. Pero mirad cuál pelotudo, casi me pisa y me tocaba pasar a mí, este no se me escapa. Mira, se sigue pasando en rojo. Que burro, vos loco de mierda, bájate que te cago a trompadas. Ven, chúpame luego que me voy a bajar. Chupapi. Listo, ya te piche la patente, trolita. Te voy a hacer comerte el sosol. Es un pajero el loco. Y si ya sé, yo también ando tirando Willy en rojo. Pero yo si me fijo si viene alguien y no pongo en riesgo la vida de nadie. Ya fue el semáforo. Uy, se me fue y raspo algo. Iba a seguir, pero mejor agarremos esta subida y después agarramos calles de tierra. Loco, se empieza a hacer de noche, si te agarran no tengo excusas.
Voy a tener que salir a los bosques nomás. Bueno, acá le mandamos a las montañas nomás, jajaja. Uy, pero creo que esta callecita no tiene salida para más adentro, así que nos mandamos por el pasto nomás. Mira, ahí cruzamos un camino, ahora le mandamos a pleno por las de tierra como una buena dirt bike. Upa, casi se me va para adelante la moto. Bueno, pensándolo mejor, vamos a agarrar por acá por la ruta que creo que está un poco vacía. Bueno, donde pueda me cambio de dirección para la otra ruta, porque nada quiero ir para el otro lado. Uy, perdí el control total de la moto, de fin no me caí. Bueno, saben que, gente, voy a ir terminando el motovlog acá nomás. Porque se está haciendo muy tarde, y si me tardo más después me te van nomás, no me van ni a preguntar qué estoy haciendo, así que nada. Mucha suerte. Nos vemos, familia. Un saludo para Juan Pérez que me pidió la moto.